Sirius. De septiembre de 2012, conferencia Sirius. La mayoría de la gente no entiende lo que un gatillo de hombre muerto significa. Y aún menos que alguien necesite uno. Un gatillo de hombre muerto es una caja de seguridad. Por cuestiones de seguridad, una persona prepara un curso de acción de tal severidad que de ser lastimada, se revelaría un caché de evidencia perjudicial para dichos enemigos. Dada su situación, el doctor Stephen Greer es una de esas pocas personas. ¿Por qué necesita uno? No es la primera persona luchando por la divulgación de la agenda corrupta de la industria militar. Por el bien del gobierno, debemos estar en guardia contra la adquisición de influencias ajenas, deseadas e indeseadas por el complejo de la industria militar. En sus últimas palabras como presidente, nada menos que un discurso de despedida, en una época en que cada segundo de televisión era invaluable, el entonces presidente de los Estados Unidos decidió no presumir su victoria en la guerra de Corea. En lugar de eso, jugó todas sus cartas para advertir a la nación de un enemigo oculto. Hemos sido obligados a crear una industria armamentística permanente de proporciones vastas. La total influencia, económica, política e incluso espiritual, se siente en cada ciudad, cada casa del Estado, en cada oficina del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de este desarrollo, pero debemos ser conscientes de sus graves implicaciones. En 1993 estaba con Lawrence Rockefeller en su rancho cuando se dirigió hacia mí y me dijo: las implicaciones de esto son tan vastas y profundas que no habrá ser vivo en la Tierra que permanezca intacto por su divulgación. Y yo dije: sí, Lawrence, es por eso que se ha mantenido en secreto, no es porque sea algo trivial, es porque sus implicaciones son muy profundas. Se ha intentado revelar esta información por más de 60 años. Y henos aquí, en el 2012, con el mundo aún quemando petróleo, gasolina y carbón, cuando hemos tenido la tecnología, la ciencia y toda la información necesaria para crear una completamente renovada civilización. Lo que Eisenhower nos advirtió hace 60 años, de acuerdo con Steve Greer, hace mucho, es una realidad en Washington, D.C. ¿Que por qué es Washington? ¿DC está floreciendo? Porque el resto del país está poniendo su dinero ahí. Mi nombre es Ted Loeder. He trabajado en el programa CSETI con el Dr. Greer por 15 años. Uno siempre se pregunta, ¿qué pasaría si el público realmente supiera lo que pasa en los programas secretos del gobierno y el dinero que se gastan en ellos? Ya sabes, cientos de billones de dólares. Yo creo que la gente estaría un poco molesta. Thomas Jefferson creía que todos los hombres tenían el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El gobierno que ellos establecieron debía asegurar esos derechos. Pero cuando las corporaciones y otros grupos especializados son más poderosos que aquellos que gobiernan, nuestra seguridad está en riesgo.
Thomas Jefferson escribió acerca de las corporaciones con poder desmesurado, de su amenaza contra la democracia y contra los bancos. Verás, la Reserva Federal de los Estados Unidos expide cada dólar. Sin embargo, no es operada por el gobierno de los Estados Unidos, ni por ningún oficial electo. Es propiedad de un cartel de banca privada. Y aquí encuentro al presidente de la Reserva Federal a cargo del dólar, a cargo del dinero, a cargo del suministro del dinero. La clase media está siendo borrada. Y nadie entiende su relación con el valor del dinero. Los precios están subiendo. ¿Cómo podemos defender esta política de devaluación deliberada de nuestro dinero? Una parte, una gran parte, depende de lo que pase con el precio del petróleo. Los cuatro jinetes, o las familias bancarias que poseen la Reserva Federal, también están a cargo de las cuatro mayores compañías de petróleo. El petróleo también sirve para hacer y usar maquinaria en la actual tecnología mecánica. Está claro que existe una industria que necesita esto más que ninguna: el complejo de la industria militar. Empiezas a entender esta escena atemorizante que tiene que ver con la condición humana y su tendencia a acumular proporciones desmesuradas de poder alrededor de unas cuantas personas. Muy bien, siéntense y cállense. ¡Criminal, criminal de guerra! Y ahora mismo estos misántropos sociópatas están llevando el planeta a la ruina. Cuando el Congreso o cualquier otro organismo o directores de presupuesto dicen: hemos perdido cientos de billones de dólares en un programa secreto, ¿qué hace la gente? ¿Qué puede hacer la gente? Podemos quejarnos con los miembros del Congreso, pero ellos no pueden acceder a esa información. Con activistas, grupos de interés, financiamientos de campaña, los poderes económicos existentes han aprendido a controlar todas las esferas políticas. Estos políticos se convierten en títeres y no se dan cuenta hasta que llegan a la Casa Blanca o al Comité de Inteligencia en el Senado. No importa quién sea el presidente. Van a hacer lo que quieran hacer. Y lo que es bueno para ellos no siempre es bueno para el resto de nosotros. Entre 1945 y 1998, 2053 bombas nucleares explotaron en este planeta. Estados Unidos detonó más de la mitad. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor del mundo. Cuando la primera bomba nuclear explotó en la prueba Trinity, Robert Oppenheimer, uno de los padres fundadores de la era nuclear, dijo: hemos hecho esto antes. Puede ser que Oppenheimer hablara de las armas descritas en textos sánscritos antiguos, como el Mahatarata, en el que se hace referencia a un rayo cargado de la intensidad de 1000 soles. Este rayo fue arrojado con odio y trajo como consecuencia una explosión muy gráficamente descrita en esta escritura religiosa, específicamente mostrando todas las indicaciones clave de las enfermedades por radiación y varias consecuencias derivadas del uso de armas nucleares. Y esto es lo que hemos anticipado. Cuando empezamos a detonar armas termonucleares, armas atómicas, y al desarrollar este tipo de tecnologías destructivas, las civilizaciones que han vigilado este planeta por milenios dijeron: Dios mío, esta gente se está saliendo del control. Se han convertido en una amenaza contra su propia existencia, pero también una amenaza potencial para otros planetas. Alrededor de todo el mundo podemos ver evidencia contundente de culturas ancestrales sosteniendo contacto con vida extraterrestre. Los japoneses dijeron haber recibido su civilización de un pueblo al que llaman Dogu. Ellos llegaron en lo que describen como Ama no Tori Bune, cuya traducción es pájaro nave universo, que significa naves voladoras del universo. Los textos sánscritos de la India tienen elaboradas descripciones sobre Vimana o nave voladora.
Estos textos fueron escritos hace miles de años. Son más antiguos que cualquier concepción registrada sobre naves espaciales y aeronaves. Esa evidencia no solo se encuentra en antiguos libros de texto, también se encuentra en el arte de nuestros ancestros. Como si fuera lo más obvio que vehículos extraterrestres aparecieran en cielos antiguos. Es una conclusión ineludible para la mayoría de la gente de mente abierta que no estamos solos en este universo. La pregunta es, ¿qué tan cerca están? Y todos nos dimos la vuelta, miramos hacia arriba. Fue casi como si alguien nos hubiera dicho, oye, mira aquí, estamos aquí. Vi unas luces rojas en formación de triángulo casi encima de mí. Los vi y corrí hacia adentro por mis hermanos y mi hermana. De hecho, se levantó y podía hacer cambios de sentido. Yo no era el tipo que cree que los ovnis existen. Me sentí satisfecho de confirmar su existencia. ¿Naves voladoras sí existen? Estimaron que estaba a 92 metros de nuestra ala izquierda. Era un disco de 30 metros de diámetro. Muchos astronautas son obligados a mentir, y ellos son buenos americanos también. Revelaron las cintas de película de la Luna. Todo lo que ha sido hecho por la NASA. Existen otros que son, por mucho, superiores a nosotros. Hay tanta evidencia ahí fuera que si menos del 1% es real, sería suficiente para colapsar el paradigma actual y cambiar todo el planeta. Estos son los característicos de nuestro grupo. Los transmitimos por medio de una radio pequeña. Los grabamos en un círculo de cultivo. Lo que sucede es que los extraterrestres vienen al área que les indicamos, con estos tonos que transmitimos, y esto los hace sentir como en casa y también ubicar con precisión el lugar desde donde los llamamos. El Centro para el Estudio de Vida Extraterrestre, el CSETI, a cargo del Dr. Greer, hace viajes a zonas calientes para poder mantener contacto con otras galácticas civilizaciones. Todo el concepto, los puntos de intersección de la luz, la física de la consciencia y la comunicación interestelar, todo fue desarrollado a partir de una búsqueda de visiones que hicimos aquí en el 95 o el 96. El astrónomo J. Allen Hynek desarrolló una escala para identificar los tipos de contacto humano ET. Desde sus tres categorías originales, una cuarta más controvertida fue añadida, la CE4. Aún más controversial es la quinta categoría añadida por Steven Greer, la CE5, contacto iniciado por humanos. Pero, ¿cómo se hace? Según la idea de Schrödinger, de que el número de mentes en el universo es uno, para establecer este tipo de contacto, un humano puede potencialmente acceder a una única conciencia interna, por medio de una meditación profunda y de pensar en su ubicación exacta a través de la Vía Láctea, pasando por el planeta Tierra hasta donde se encuentre debajo de las estrellas. En teoría, entonces, cualquier forma de vida extraterrestre sería capaz de escuchar la transmisión y saber exactamente a dónde ir, si es que deciden hacerlo. Es interesante pensar en la cantidad de gente que nunca ha estado en un lugar como este, desde donde se puede ver toda la Vía Láctea.
La mayoría de la gente que viene, aunque sea por una semana, encuentra que su vida ha sido cambiada de alguna forma. Existen técnicas de visualización remota, y una vez que empiezas a aprender este proceso y a mejorar en ello, puedes hacer contacto más rápido y más fácilmente. Ser un elemento más valioso para el grupo. Estoy revisando para asegurarme que no hay otra fuente de señales electromagnéticas. De esa forma nos aseguramos de que la señal que recibimos viene de una fuente legítima. Mi nombre es Emery Smith. He estado con el CSETI por aproximadamente 3 años. Está captando una señal base de nosotros. Mis tareas consisten en un par de cosas. Soy el director de seguridad del Dr. Greer. También soy el fotógrafo. Opero de 2 a 6 cámaras al mismo tiempo. Muchas de las naves vienen de otras dimensiones. Y como yo lo entiendo, no son visibles al ojo humano. Y ahí es donde nuevas tecnologías como las cámaras de visión nocturna entran en juego. Con la lluvia de nuevas tecnologías por todos lados, se ha hecho cada vez más fácil para nosotros la captura de esos seres y objetos celestiales en vídeo. Después de usar la visión nocturna, que tiene esa tonalidad verde, por supuesto, después de un rato regresas a la vida real y piensas, ¿por qué no es todo verde? Esto no puede ser la realidad. Les voy a enseñar uno de los primeros. Fue en el Golfo de Bris. En 1992 fuimos ahí, y una de las cosas divertidas que sucedieron es que iban conmigo entre 40 y 50 personas y les dije, ¡vamos a la playa! Y no teníamos buenas cámaras entonces, pero podrán entender nuestra emoción al tener a toda esa gente. Y primero una, luego dos, después tres y finalmente 4 naves extraterrestres se materializaron ahí mismo en el cielo. ¡Ahí van! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, 4! ¡Son 4! ¡Hay 4! Tenemos un auténtico CE5. ¡Santa madre de Dios! No lo puedo creer. ¡Aleluya! El punto es... Es un buen vídeo. En los últimos 20 años, CSETI ha grabado más de 200 encuentros. Es tu responsabilidad el meditar. Encontrar un poco de tiempo, 10 o 15 minutos, y visualizar de forma remota lo que hay ahí arriba y cuántos son. Yo soy testigo de que verdaderos fenómenos ocurren aquí. En verdad, creo que los protocolos del CE5 están basados en un contacto espiritual positivo. Y creo que es un excelente modelo para cualquier tipo de comunicación, ya sea en la Tierra, en las Naciones Unidas o en cualquier lugar, pero en el campo de las culturas cósmicas en particular. Usamos la consciencia, la meditación, las visualizaciones remotas, algunos tonos, y lo hacemos en grupo. Cuando podemos, incluso individualmente. Es que ha ocurrido una serie de eventos increíbles que se han amplificado gracias a nuestra meditación. Se ha reforzado la comunicación entre nosotros y los extraterrestres. Se ha vuelto muy interactiva. Puedo sentir todo, puedo escuchar todos los sonidos, justo aquí. Perfecto. Y entonces este ser, un poco más grande, aparece. Y yo tuve, nosotros nos dimos un abrazo y sentimos una felicidad compartida y solo le agradecía por la experiencia. Hay que hacer lo que podamos para sentir... Sí, claro. ...que esto es perfectamente normal y natural. Y que es una gran calma. Relajarse en el flujo de la consciencia, exacto. Yo estaba estremecida. Nuestro grupo, todos estábamos muy asombrados. Es un tipo de... Yo estaba sorprendida. Por cómo nuestro grupo estaba y yo estaba, y había momentos que yo pensaba, wow, no puedo imaginar cómo un visitante se debe sentir. Los extraterrestres detectan tus intenciones. Si estás aquí para aprender, y si realmente te quieres comunicar con estos seres, va a suceder. Yasam shukam goda panam mahantam govinda yogindra matashashisham. Y nosotros le pedimos a estas civilizaciones extraterrestres
que se nos unan, mientras ellos comienzan a aprender de nosotros, a ayudarnos, a comprendernos, mientras nosotros nos damos a la tarea de entenderles y darles la bienvenida a nuestro hermoso planeta. Amén. ¡Ay, Dios! Otro, hermoso. Maravilloso, absolutamente maravilloso. No es una aeronave. Oh, aquí viene un avión militar, justo ahí, ¿lo ves? Lo acaba de esquivar, sí. Literalmente mi corazón se hundió. Cuando el avión, ya sabes, se acercó y la nave tuvo que desaparecer. Sentí todo ese amor crecer. Y sentí como el avión lo invadió. Y lo sentí todo en el corazón. Mi corazón literalmente se hundió. Cuando el avión apareció en su camino y tuvo que desaparecer. ¿Eso es lo que capturaste con tu cámara? Hay una luz como viajando. Puedes ver que no es un satélite. Tiene como una ruta trazada, tiene como un movimiento diferente. Sí, después desapareció. Cuando tenía 17 años me hice una herida. Se me infectó. Y en ese entonces, yo era muy pobre y no tenía atención médica. Estaba solo ahí acostado, enfermándome cada vez más. Tuve un encuentro cercano con la muerte. Me encontré a mí mismo en el espacio profundo. Y fue una experiencia de completa unidad con el cosmos. No solo con la Tierra y la vida en la Tierra. También con las estrellas y la infinidad de la creación. Eso definitivamente tuvo un impacto con lo que yo haría más adelante con mi vida, porque yo en ese momento aprendí a meditar. De hecho, me volví una persona muy consciente del poder de la mente. Esta experiencia ayudó a guiar el sentido de mi vida. Aunque Greer se dedicó a obtener un título médico y a crear una familia, continuó sus estudios en consciencia y contacto. Décadas más tarde fue el mismo Dr. Greer el primero en recibir la llamada para estudiar un cuerpo muy inusual. Esto llegó a nuestras manos en los últimos 2 años. Y hay un hombre a cargo de un instituto en otro país, del cual no puedo hablar, pero él posee esta pequeña criatura. Es un humanoide. No se ve humano. Hemos adquirido un EBE, entidad biológica extraterrestre. Vamos a volar pronto a Europa a tomar muestras de tejido y hacer pruebas de ADN. Esto fue encontrado en el desierto de Atacama. No sabemos de dónde viene. Aquí podemos apreciar su cara y sus pómulos. Es muy complejo. Ahora tiene una fractura aquí y una abolladura detrás de la oreja. Así es como este ET murió. Tenemos a los mejores científicos del país de Stanford. Ellos van a hacer las pruebas mismas. Queremos averiguar lo que realmente es. También queremos descartar lo que no es. Universidad de Stanford, California. Mi reacción inicial fue la misma que la de muchos de mis colegas aquí en Stanford. La reacción fue: wow, ¿qué es esto? La pregunta es muy importante, en por lo menos 2 aspectos. La razón primaria es que ha habido muchas declaraciones de especímenes y declaraciones de alienígenas. Y por supuesto hay mucha radicalización al respecto. Una de las cosas que deberíamos estar haciendo, desde luego, es aplicar las pruebas más avanzadas. Las técnicas están disponibles, las pruebas son baratas, los resultados son casi absolutos. Así que hay que llevarlo a cabo.
Con ese propósito voy a darle a Steve no solo los tubos para las muestras, también le voy a mandar el microscopio que considero más apropiado para el análisis. Antes de siquiera empezar con análisis, creo que es muy importante el descartar algunas críticas obvias que puedan hacer. Una de ellas es que esto puede ser un síndrome o una mutación. Tal vez una displasia esquelética. Afortunadamente aquí en Stanford, casualmente tenemos al mejor experto, el hombre que escribió el libro en displasia y síndromes, un caballero llamado Dr. Ralph Lachman, que amablemente aceptó analizar el espécimen. Las fotos, las tomologías y los rayos X, para ayudarnos a determinar si esto es o no algo que haya visto él antes. Pienso que tal vez 12 o 15 años antes, el responder a la pregunta ¿qué es esto? No sería posible del todo, ya que no tenían disponibles las tecnologías que tenemos ahora. Realmente el DNA cuenta la historia y debido a estas tecnologías computacionales podemos determinar con mucha certeza si esto es en realidad humano. Básicamente el resultado será una prueba del nivel absoluto que determinará lo que realmente es. El problema no es probar que los ovnis existen. El problema empieza cuando empiezas a exponer la energía y sistemas de propulsión que los hacen capaces de llegar hasta aquí. Estamos hablando de una nueva y reveladora nueva ciencia que reemplazaría el uso del petróleo, gas, carbón, poder nuclear, utilidades públicas. Y aquí llega el problema de los 600 trillones de dólares. La oficina de patentes, después de despedirme, tuve que esperar 6 años antes de que me contrataran. Todos en la oficina evitaban el caso. Cuando por fin lo tomaron, el moderador escribió un reporte de 85 páginas acerca de cómo los medios causaron mi despido, así que solo me dieron una suspensión de 30 días, que fue sacada de la pequeñita paga que me dieron de los últimos 6 años de trabajo. Eso fue genial. Sí, estuvo bien. Hizo que todo valiera la pena, porque gracias a eso fuimos capaces de abrir las oficinas y todo lo demás. Fue muy agradable. No había sensación de shock ni nada. Solo, tú sabes, un buen sentimiento agradable. Lo que los científicos necesitan hacer y lo que la gente normal necesita hacer es voltear a ver la evidencia sólida, aceptar que, oh mi Dios, los extraterrestres existen, y seguir adelante. Y si ese es el caso, entonces puedes empezar a extrapolar por qué ellos están llegando aquí, lo que significa que han resuelto el problema de la física. Esa es una fotografía real que Mark Whitford tomó, un amigo mío, y pueden ver las estrellas en el fondo. Así que es una cámara fija. La nave era triangular, que se alejaba de él, y de pronto vuelta hacia la derecha en ángulo. Aparentemente tienen lo que yo describiría como blindaje inercial. Esa es la única manera en la que algo puede dar la vuelta hacia la derecha en ángulo sin que todos mueran dentro de la nave. A pesar de que experimentamos fuerzas inerciales todos los días, sus orígenes siguen siendo un misterio. Sin embargo, hay teorías que apuntan a interacciones entre objetos con masa y un campo de energía cuántico. La inercia se debe a la interacción del punto cero de energía. Estás interactuando con una matriz cargada, la cual es el campo del punto cero. Si tratas de cargar eso, entonces obtienes una fuerza de reacción. Tiene que haber un escudo de interferencia, de naturaleza electromagnética, que pueda detener esa interacción con el campo de punto cero. Y pueden sospechar que los ovnis ya han resuelto esto, porque no estarían volando por todas partes y tener pasajeros vivos. Hoy en día, nuevos científicos energéticos están tratando de encontrar nuevas maneras de definir la relación entre electricidad, gravedad, magnetismo y propulsión. Pero como la historia lo ha demostrado, el cambio no siempre es fácil. Es como Newton. ¿Por qué se está cayendo esa manzana? Nunca nadie se había hecho esa pregunta antes o incluso tratar de proponer una respuesta. Y Newton aparece con algo llamado el cubo de Newton o el problema de Newton. La única persona que lo resuelve, 300 años después, es Einstein. Así que ya saben, ¿qué tan listos podemos ser? If you
Si miras a cualquier persona normal, dentro de la sabiduría convencional, no van a aprender nada nuevo. Mi nombre es Morgan Boardman, soy el director de finanzas de Morningstar Applied Physics. Mis socios son Paul Murat y el doctor John Bradenburg. Lo que estamos haciendo, como dije antes, es utilizar un campo magnético que está girando sobre su eje, con la esperanza de generar un vórtice magnético. En esencia, estamos tratando de iniciar una agencia civil de proyectos de investigación avanzada. El dispositivo Morningstar continuó fallando los experimentos frente a nuestras cámaras. Bien, así que básicamente tenemos cuatro opciones. La opción 1 es un potencial atrasado. Sí. La segunda opción es una imagen de retraso, ¿correcto? Sí. Opción 3 es un vector direccionado con un motivo para propulsión o como... Eso puede ser lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Y eso en realidad está tomando impulso angular y transformándolo en impulso lineal. Si está trabajando en la manera que lo queremos, ¿correcto? Sí, sí. Ok. Y entonces la cuarta es... Es que, de alguna manera, estamos generando o absorbiendo ondas de gravedad. Así es. ¿Aceptamos el punto de vista de Einstein, que tú no puedes ir más rápido que la velocidad de la luz? Si miras a un agujero negro, el comentario es que la gravedad es tan fuerte que nada escapa. Pero sí hay algo que se escapa del agujero negro, y eso es la gravedad. ¿Entonces eso implica que la gravedad se mueve más rápido que la velocidad de la luz? Puede ser. Gravedad es aparentemente una más de esas fuerzas evidentes que ha levantado un número de preguntas. ¿Cómo funciona finalmente? ¿Cómo podemos usarla a nuestro favor? A mediados de los años 20, T. Townsend Brown descubrió que las cargas eléctricas y masa gravitacional están acopladas y que al construir dispositivos que aprovechan estas fuerzas interactivas, podríamos crear propulsión avanzada. Casi al mismo tiempo, Nikola Tesla y Thomas Edison ganaron el Premio Nobel de Física, pero ambos lo rechazaron. Tesla estaba al final de una larga carrera de invenciones. Él había avanzado la tecnología en los campos de rayos X, ondas de radio, combustión interna y, por supuesto, electricidad atmosférica. Cuando todo estaba dicho y hecho, él había ganado 112 patentes americanas. Probó que la electricidad puede viajar de manera inalámbrica en el aire. Y finalmente murió sin un centavo. Sin embargo, su trabajo influenció a muchos otros. Entre los más notables se encuentran Lester Hendershot y el doctor Henry Moray. Hendershot inventó un generador magnetrónico para energetizar un vuelo que con un combustible fósil hubiera sido imposible de lograr y que llevó a Charles Lindbergh y al Spirit de San Luis de Nueva York a París. El doctor Henry Moray desarrolló la válvula Moray, un dispositivo para extraer energía radiante del campo de punto cero, y demostró este dispositivo cientos de veces y tenía decenas de declaraciones firmadas apoyando su ciencia. Aún así, al final, incluso estos dos notables científicos fueron ignorados e intimidados. El dispositivo del Dr. Moray fue martillado y destruido por la competencia, y antes de que pudiera terminar de reconstruirlo, murió de causas naturales. Hendershot huyó a México para continuar su trabajo, pero fue encontrado muerto a la edad de 61 años de edad y atribuyeron su muerte al suicidio. Todo tipo de trampas ocurrieron ahí. No creo que Henry Moray hubiera tenido tan solo una oportunidad de hacer algo con eso. No hay ninguna duda de que Henry Moray tuviera un sistema que produjera alrededor de 50 kilovatios a partir de una caja de 55 libras. El modelo electrodinámico convencional no permite que esto suceda. En otras palabras, no te permite extraer exceso de energía del vacío y usar eso para alimentar tu carga. El coste de restaurarlo es casi el mismo que se usa para destruirlo. Así que tenemos que dar más de lo que jamás podríamos obtener en una carga con tal circuito. Y ese es el único tipo de circuito que hemos utilizado para alimentar el sistema desde el primer día. Aún lo estamos construyendo. Todavía estamos haciendo sistemas de poder que deliberadamente los matan. Así que pagamos a la compañía de energía para que tenga una lucha gigante dentro de este generador y pierda. En los años 50 había algunos artículos muy provocativos diciendo que, oh, la electrogravedad es la mejor cosa desde el pan en rebanadas. Como todas las compañías de aviación están respaldando la electrogravedad, todas están experimentando con ella. Bien, dentro de un par de años no había ninguna noticia al respecto. Una vez que ellos se dieron cuenta que podían controlar la gravedad, 1954, todo desapareció.
¿Crees que las personas en los proyectos ocultos resolvieron ese problema? Porque suena a que sí, por lo que los testigos me han contado. No lo sabría, lo siento, pero ni siquiera puedo pensar acerca de eso. He visto tantas cosas en mi vida, es difícil de decir. Un inventor local descubrió una forma, escucha, de usar agua para hacer funcionar su coche. Lo que Stan compartió conmigo fue interesante. Para hacer funcionar este motor a partir de agua, también hemos tenido que aprender la habilidad de ajustar la tasa de combustión del hidrógeno para igualar la de los combustibles fósiles. Así se aplicó para una patente, y entonces recibe una llamada de, bueno, en realidad fue una visita, de dos hombres del Pentágono. El Pentágono mandó un teniente coronel la semana pasada para mirar el invento de Meyer. Se habla de la posibilidad de usarlo para el programa de defensa de guerra y para hacer funcionar tanques. Pero pidió que fuera una patente pública, para que los civiles se beneficiaran de ella. E indicó que si no lo hacían de esa manera, personas extranjeras lo harían. En 1996, Meyer fue demandado por sus inversores, quienes afirmaban que el dispositivo no era revolucionario, a pesar de la verificación del circuito intensificador de voltaje único. Por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, Meyer fue llevado a juicio, pero evidencias clave no le fueron permitidas. Su testimonio oral ni siquiera fue grabado, debido a un defecto en la grabadora de audio, y el juez se ausentó antes de lo esperado para ir de vacaciones. Después Meyer hizo una apelación que le fue negada, fue culpado por fraude, y se le ordenó pagar a sus inversores, poniendo así un obstáculo inmediato a la idea de financiar nuevas tecnologías. El 20 de marzo de 1998, Stanley se reunió con su hermano y dos oficiales de la OTAN para tener una junta. Stan dio un sorbo a un zumo de arándano, agarró su cuello, corrió fuera del restaurante y cayó al suelo, diciendo, «Me han envenenado». Él cayó después de haber comido en un restaurante cerca de donde vivía. Cayó en el estacionamiento y dijo, «Me han envenenado» y colapsó. ¿Y eso está en el reporte de la policía? Sí. El reporte de la policía confirma sus palabras. La causa de la muerte fue escrita como si hubiera sido un aneurisma, a pesar de que dejó apenas suficiente material para que otros pudieran reconstruir su proceso. Los secretos de su dispositivo murieron con él. En el 2008, el doctor Steven Greer y el proyecto Orion intentaron comprar los bienes científicos de Stanley Meyer en una subasta silenciosa. Así que a partir de esto, empecé a trabajar más con la administración, varias personas, amigos del presidente, la familia Rockefeller. Lawrence era la voz cantante, que quería que destapáramos toda la información. De hecho, nos recibió en el rancho Rockefeller en Teton's, y una noche me llevó afuera a la terraza y me dijo, «Bueno, tú sabes realmente que necesitamos que hagas esto». Y yo dije, «Lawrence, eres viejo, eres rico y eres un Rockefeller. ¿Qué quieres que haga? Solo soy un doctor de campo merodeando en una sala de emergencias de Carolina del Norte». Y él dice, «No, necesitamos que lo hagas». Así que dije, «Ok». Así que soy el tipo del que pueden prescindir. Soy el tipo del que pueden prescindir porque mi vida no tiene valor. Estamos de vuelta en Rachel, Nevada, con nuestros dos primeros invitados distinguidos. Steven Greer es un doctor de Carolina del Norte. Él hace más que simplemente observar el cielo. Él manda mensajes. Y él dice que alguien o algo está respondiendo. Doctor Greer está buscando encuentros cercanos del quinto tipo. ¿En qué, en este minuto, crees? Nuestra conclusión hasta ahora es que hay al menos una civilización extraterrestre, la cual se las ha arreglado para llegar hasta nuestro rincón del universo, y segundo, que no hay ninguna evidencia de tener intenciones hostiles hacia nuestro planeta, y tercero, que la prioridad en este momento debe ser tratar de establecer algún tipo de enlace con ellos, algún tipo de enlace diplomático con ellos, y eso es en lo que estamos trabajando. ¿Hay un encubrimiento continuo? Sí. ¿Aquellos en los niveles más altos de las agencias del gobierno saben que hay un encubrimiento? No necesariamente. Oficial X, un veterano militar de alto rango, unió fuerzas con el Dr. Greer con el fin de usar su influencia militar y de gobierno para obtener acceso a oficiales de alto nivel. Fui capaz de organizar una junta informativa del CSETI para el entonces subdirector de inteligencia, el almirante Tom Wilson, la misma persona que junto a mí había estado en el comando de la zona del Atlántico. En esa junta estaba Steve, Ed Mitchell, astronauta del Apolo 14, el general de brigada retirado Stephen Lovkin y Sharia Damiak, el brazo derecho de Steve. El Dr. Greer, en efecto, montó una iniciativa y fue a Washington
Habló con gente del gobierno de alto nivel. Yo fui y le ayudé con eso. Informamos a ciertos miembros del Congreso, algunos de su propio staff, algunas personas en la Casa Blanca. Hablamos con personas en el Pentágono. Me llevó a creer que la gente de alto nivel en el gobierno tienen muy poca o nada de información válida. Una de las juntas más importantes fue con el director de la CIA, R. James Kussel. Aquí volé hacia Washington. La excusa fue ir a una fiesta. Una de las cosas que me enteré fue que este director de la CIA no estaba mintiendo. Cuando nos comunicó que no había tenido acceso a estos proyectos, él se estremeció hasta el fondo de su ser. Hablamos durante no 20 minutos, sino 3 horas, y al final le entregué, con mis manos temblando, le entregué este documento. Era un documento de posicionamiento, recomendando órdenes ejecutivas sobre cosas que la administración de Clinton y él necesitaban hacer para obtener el control sobre este lío. Él miró el documento y dijo, sí. Él dijo, pero ¿cómo revelamos aquello a lo que no tenemos acceso? Y estuve a punto de llorar. Dije, ¿qué? R. James Gussel niega que esa junta se llevara a cabo. Él afirma que fue una cena amistosa llevada fuera de contexto. El doctor Greer se acercó a muchos oficiales de Washington D.C. como un intento de ganar audiencia. Una de las personas que lo tomó en serio fue el entonces director de la CIA, Bill Colby. Es verdad, sí que hay verdad en ello. Puede haber peligro en esta situación. Hemos visto qué es lo que pasa en otros casos. Yo dije, tienes que considerar la posibilidad de que sea peligroso para no solo tu reputación, sino hacia tu persona. Quiero decir, hay gente que tiene que reaccionar de forma violenta ante algunas acusaciones, particularmente si son verdad. El 27 de abril de 1996, el entonces director de la CIA, William Colby, murió ahogado en el río Potomac. Su cuerpo fue encontrado 9 días después. El reporte oficial indicó que se trató de un suicidio. Hay muchos misterios rodeando su muerte, incluyendo su denuncia de irregularidades hacia inversionistas de Wall Street en la revista Strategic Investment. Ahora saben que tengo 30 y algo de años de edad, que tengo 4 hijos, un labrador y una casa en Carolina del Norte. Así que voy bajando por la madriguera muy rápido. Pero esa es la situación, mis amigos, cuando estás tratando con secretos que son criminales e ilegales. En 1997, en un esfuerzo por llevar su mensaje en lo profundo del Congreso y la Casa Blanca, Greer se dirigió a Phoenix para preparar un vídeo con su mejor evidencia para mostrarla en Washington D.C. Mientras estaba en el cuarto de edición, el mayor evento OVNI jamás contemplado estaba a punto de ocurrir. El 13 de marzo de 1997, cuando el cometa Hale-Bopp se apreciaba muy claro sobre el cielo del noroeste, miles de personas salieron para tratar de observarlo, cuando también pudieron observar un poco de estas órbitas. Órbitas gigantes equidistantes en formación V, alrededor de 1 a 2 millas de ancho en reportes de buena credibilidad. Y esa es el área en particular donde este fenómeno siguió apareciendo desde mi punto de vista. Los americanos nativos que viven en la cuenca entre Montaña Sur y Estrellas me han dicho que no solo han visto las luces de Phoenix durante el avistamiento masivo, sino que los han estado observando durante siglos. Yo vivo en una comunidad llamada Loop, al noroeste de Flagstaff, en la Reserva India Navajo. Vamos a tener que retroceder en el tiempo. Un día antes, vimos de 6 a 7 luces que estaban circulando a lo largo del horizonte. Todos salieron a las calles. Fue casi como si hubiera una fiesta en la cuadra. Todos apagaron sus luces, todos se sentaron al frente de sus casas y todos miramos este inusual show de luces. Resumí los mejores testimonios que encontré y finalmente salí a la luz pública en el 2004 con mi libro Las luces de Fénix, el descubrimiento de una escéptica de que no estamos solos. 10.000 personas aproximadamente fueron testigos de uno de los mayores encuentros de este tipo registrados. El fenómeno de las luces de Fénix no parece ser falsificable. La mayoría de los testigos validaron el evento. El mayor, por así llamarlo, insulto, vino del gobernador del estado de Arizona, Phil Sinton, quien finalmente, tras convocar una rueda de prensa,
dijo haber resuelto el misterio de las luces de Phoenix, para después presentar a un miembro de su staff en un disfraz de alien. La gente estaba muy molesta. Ahí estaba el oficial de mayor rango del estado, burlándose de las, según mis cálculos, 10.000 personas que lo vieron con sus propios ojos. Bajo la mirada de una gran audiencia, Simpton se retractó. Si hace 10 años hubieras estado aquí y mirando hacia arriba las luces a esa vista, habrías quedado perplejo, te habrías maravillado. Las llamadas luces de Fénix fueron vistas por mucha gente en 1997. Los escépticos dicen que fueron naves militares o destellos de luz. El gobernador no opina lo mismo. Probablemente fue alguna forma de nave espacial alienígena. Aún hay misterio alrededor de la burla del gobernador y su posterior declaración de que las luces de Fénix fueron de hecho naves alienígenas. Vamos camino a Barcelona. ¡Barcelona! A recolectar evidencia. Doctora Bravo. Hola. ¿Estás lista para el viaje? Estoy lista para el viaje. Estoy muy emocionada. Vamos a hacer un excelente trabajo y no puedo esperar para ver los resultados. Antes de llegar a España, para ver al ser por primera vez, estaba un poco escéptico. Definitivamente fue un gran cambio en mi forma de pensar. De ver al ser en vivo, muy diferente a verlo en vídeo. Lo primero que hicimos al llegar fue dirigirnos al laboratorio de radiología. Necesitábamos rayos X y tomografías antes de seguir. Ya se lo comenté que era un poco difícil de hacer. Es lo mejor que pueda pasar. Porque evidentemente no se puede manipular para nada. La persona a cargo del centro de radiología quedó muy impresionada al ver al ser. Y lo primero que dijo fue, wow, esto parece un alien. Cuando las tomografías aparecieron en la computadora, fue muy profundo. Vi dentro de sus huesos. Vi órganos, material óseo, material cerebral. Supe que esto no era una estafa, no era falso. Esto es realmente algún tipo de criatura viviente. Correcto, bueno, si alguien lo hizo, tiene un gran futuro en la microcirugía. Porque eso los haría lo suficientemente inteligentes como para poner orificios milimétricos donde las arterias deberían estar para alimentar la médula ósea. Ahora el reto es probar lo que sí es, ¿cierto? Mi interés, francamente, es descartar que sea algo inusual o paranormal. Me gustaría probar que esto es humano. Me gustaría probar que esto es solamente una mutación interesante. Pero obviamente, si dejamos la mente abierta, o mejor dicho, si nos cerramos a las alternativas, nunca veremos que dichas alternativas pueden ser reales. En cada situación que implica ciencia, tu reputación está en juego. Ya sabes, detesto saber que cada vez que trabajo en algo así, voy a recibir burlas de algún colega, ¿no? Pero sé que esto es perfectamente aceptable, porque al final del día, ¿quién va a validar todo esto? Si nadie va a tomar la delantera y hacerlo bien, entonces va a estar por ahí, para siempre, en un limbo. Quiero decir, si dejas a otras personas y que sus opiniones te detengan en lo que sabes de verdad, entonces todo lo que estás haciendo es anular la posibilidad del progreso. Cada vez que alguien intenta estudiar este tema de forma seria, se ve sujeto a la ridiculización. Yo soy profesor de tiempo completo en una universidad relativamente grande y estoy seguro de que mis colegas de la universidad se ríen de mí y murmuran a mis espaldas cuando escuchan que tengo un interés por estudiar objetos voladores no identificados. En realidad hay una sutil supresión presente. No importa lo que el CEO piense de ti, lo preocupante es lo que piensan tus amigos. ¿Te preocupa lo que pensarían tus padres si publicaras lo que sea que te interese en Facebook o algo? Corremos el riesgo de parecer locos. Puede haber gente que se sienta amenazada por cualquier motivo.
Yo sentía estar involucrado en muchas actividades raras, así que intentaba decirme a mí mismo, hay que ser discretos al respecto. Y lo menciono porque hay una cuestión de credibilidad involucrada. Esto debería ser sujeto de investigación científica rigurosa, no el sujeto de noticias ridículas en los periódicos. MUFON es la red mutua de UFOs y fue fundada en 1969 por Walt Anders. Nuestra misión es el estudio científico de ovnis para el beneficio de la humanidad. MUFON es la organización de investigación de ovnis más grande del mundo. Tenemos aproximadamente 3.000 miembros alrededor del mundo. Aproximadamente 500 de ellos tienen un doctorado. Esta es gente que realmente quiere involucrarse profundamente en el fenómeno ovni e intentar entenderlo. No solo por lo que es, sino cómo está sucediendo. Armado con lo que creyó era la mejor evidencia disponible, incluyendo las luces de Fénix, Steve Greer organizó una sesión informativa del proyecto Starlight ante varios miembros del Congreso, el Pentágono y la Casa Blanca. Las cosas parecían estar avanzando correctamente para el proyecto de divulgación. Sí, tenemos los planos originales del dispositivo, del interior incluso. Con mucho detalle. Y este es un recorte. Esto fue hecho y extraído del control del gobierno. Mientras que el caso Ben Waters tomó 20 y tantos años en Inglaterra, esto está en nuestra posesión y no en manos del Ministerio de Defensa. De otra forma nadie lo hubiera encontrado, o se hubiera perdido en un hoyo negro. Entonces, las malas noticias llegaron. Sharia Damiak, vieja amiga y compañera de Steve, junto con Steve y otro miembro de su equipo, fueron repentinamente diagnosticados con un cáncer maligno. Había tenido estas experiencias desde que era un niño, un adolescente, pero para poder articularlas de forma que otros entiendan, necesito a alguien con capacidad de escucharme. Ella era esa persona. Lo que quiero decir es que ha sido muy difícil para mí el levantarme cada día, ya sabes, pero... El 20 de enero de 1998, a las 9:50 de la mañana, hora estándar de la montaña, Sharia Damiak pasó al mundo de la luz. Este es uno de los lugares al que deseaba venir al final. Ella pidió que sus cenizas fueran depositadas en la tierra, así que las pusimos debajo de ese árbol. Yo no doy nada por hecho, honestamente. Es por eso que cada vez que me presento ante un grupo, o soy líder de un grupo, pienso, esta puede ser la última vez. Lo que me ha mantenido en pie no es nada externo. Es la experiencia de ese encuentro cercano con la muerte, donde aprendí que hay un aspecto de nosotros que no muere. Es por eso que puedo ponerme mano a mano con estos elementos y sin miedo. No debería decir sin miedo, sino sin detenerme. Todos tenemos miedos, yo definitivamente he sentido miedo. Pero esto te da un impulso para que puedas seguir. Steve Greer perdió 2 amigos, pero finalmente ganó su propia batalla contra el melanoma. Más que nunca, el Dr. Greer comprendió eso que siempre había sentido. No era el poder de los campos cósmicos o el vacío cuántico lo que nos mandaría al nuevo mundo, es la mente. Esto es realmente el inicio de una completamente nueva ciencia de la consciencia. Podemos explicar la consciencia como un set de televisión. En la pantalla vemos imágenes y sonidos, entre otras cosas. Y si intentáramos averiguar de dónde vienen, si buscáramos ver dentro del televisor, no encontraríamos nada, no está ahí. Es la señal de las ondas alrededor del equipo, invisibles para nosotros, que son interpretadas por el televisor con imágenes y sonidos. Esto es muy parecido al estado de comprensión que tenemos de la mente y la consciencia. El Dr. John de Princeton probó que, al poner la consciencia en un dispositivo que generaba números aleatoriamente, este era afectado.
Tenemos este generador de números aleatorios que está produciendo 50% ceros y 50% unos. Después agregamos una persona a la ecuación y les pides que intenten manipularlo con la mente. Que piensen en más ceros o en más unos. Mides eso y seguro encontrarás que hay más unos o más ceros. Y esto concuerda con la intención de la persona. Podemos ver los efectos hacia atrás o adelante. Temporalmente, cosa que es muy extraña. La distancia parece no importar mucho, podemos obtener el mismo resultado estando frente al dispositivo o estando del otro lado del planeta. El estudio de la consciencia no está localizado, como tampoco está limitado a las ondas cerebrales o al cuerpo. El Dr. John tuvo la oportunidad de preguntarle al Dalai Lama si pensaba que los generadores de números aleatorios tenían consciencia propia. El Dalai Lama lo pensó, y su respuesta fue: si tú crees que tienen consciencia, entonces la tienen. Así como la conciencia puede afectar positivamente en el Zeitgeist o el éter, también pueden funcionar al contrario. Desafortunadamente, cuando empiezas a tratar con científicos que tienen resultados anómalos, donde parece haber más energía de lo normal, la paranoia parece aparecer en el proceso. Y John Searle es famoso por tener un dispositivo magnético circular que tiene energía y propulsión en la misma unidad. La compañía eléctrica sintió que este hombre estaba tomando dinero suyo y lo llevaron a la corte. Fue a la cárcel. Su casa se incendió. Todas sus posesiones y todos sus diseños se quemaron. El concepto de libertad, esta idea de que la gente tiene la libertad de buscar la felicidad y buscar la abundancia, esto ha sido completamente, bueno, en algunos sentidos se ha distorsionado. Nosotros reimprimimos un reporte acerca del involucramiento de la milicia en el Departamento de Energía y es muy extenso, es la mayor actividad que ocurre ahí. Han habido más de 5.000 patentes que han sido confiscadas por el Estado de Seguridad Nacional, removidas del dominio público. Muchas de ellas tienen que ver con la tecnología de la energía. Es una política que la milicia considera necesaria para la seguridad nacional. De cualquier forma, en este punto frecuentemente nos preguntamos 15 años después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, si tal confiscación es necesaria. La represión de nueva tecnología debería ser considerada un defecto en la idea y la fuerza de nuestro sistema libre de economía. Aún así, pasa todo el tiempo, enfrente de nuestros ojos. Hay mucha controversia, una de las más grandes e intensas controversias en la historia de la ciencia. He aprendido que no hay nada peor que sugerirle a la Academia de Física en particular y a los académicos en general que no solo están equivocados, pero están desastrosamente equivocados, catastróficamente equivocados. En el 2000, el doctor Eugene Maloof, después de varias solicitudes, finalmente accedió a ser grabado por el doctor Greer. Las patentes de fusión fría no fueron aprobadas, no van a ser aprobadas. A los ciudadanos americanos les han sido negados sus derechos constitucionales. Yo estaba revisando una pila de documentos que me había sido entregada de forma casual por todos estos físicos de fusión caliente mientras trataban de hacer su segunda calorimetría del experimento de Pons-Fleischmann. Yo estaba completamente sorprendido, no podía creer lo que estaba viendo. En ese momento me pareció que había gato encerrado y al final resultó que estaba en lo correcto. El reporte indicaba un resultado negativo y el resultado real era positivo. Eso se considera fraude científico en lo que a mí concierne. Esto fue reportado a las autoridades correspondientes del gobierno. Pedí que lo revisaran en el MIT. No llegó nada. Este tipo de manipulación ha ocurrido en todas las áreas legítimas de investigación. Investigación de cáncer, de sida, de calentamiento global. Todo lo que es reconocido como investigación respetable. La gente debería perder su trabajo. No debería ser parte de la ciencia. Y aún así, a día de hoy, esa gente, su información es usada desde el año 2000 hacia atrás para rechazar patentes. El doctor Eugene Maloof fue golpeado hasta la muerte en la casa donde creció, el 14 de mayo del año 2004. Sí, hay actividad criminal seria sucediendo y últimamente ha salido a la luz. En el 2012, después de una investigación infértil de 8 años, las autoridades declararon a un hombre culpable del asesinato de Maloof. El hombre fue sentenciado a 16 años de prisión. Fue muy claro para mí que, tú sabes, era una situación muy difícil de manejar y que era algo serio.
Por un momento, Dr. Greer consideró abandonarlo todo. Había sido amenazado y estafado demasiadas veces. Sherry se había ido. No tenía oficina, no staff, no dinero. En 1998, un amigo me dio información acerca de una conferencia que el Dr. Greer iba a dar, literalmente el mes en que Shari Adamiak murió. Dentro de 30 días tengo este evento programado. Así que fui a la conferencia y aprendí algunas cosas y escuché. Así que ella vino, solo por curiosidad, y ella es doctora de emergencias igual que yo. Y lo que realmente llamó mi atención, él estaba obteniendo toda esa información de testigos militares. Eso fue en 1998, para el año 2000, cuando estábamos planeando y bosquejando y trabajando sobre el evento proyecto de divulgación y reuniendo todos estos cientos de testigos. No teníamos realmente los fondos para hacerlo, pero ella se involucró y apoyó tanto que vivía muy modestamente y todos los sobrantes de su ingreso los donaba. Y quiero reconocer a algunas personas grandiosas que están aquí, como la doctora Jan Bravo, sin la cual no tendríamos el proyecto de divulgación. Pero no se trata solo de financiamiento que ha proporcionado, es el apoyo moral y el estímulo y la amistad. Así que ella se ha convertido en una persona clave, y tú sabes, es como metafísico y raro, que literalmente el mes en que Shari Adamiak murió, dentro de 30 días tenía ese evento programado. Ya no estaba solo, con el apoyo de un equipo leal. La lista de testigos del Dr. Greer creció de un par de docenas a poco más de 200. ¿Ves ese pequeño? Sí. Ese pequeño punto justo ahí, ese punto no pertenece ahí. Dije, yo soy uno de esos, los que tú llamarías un oficial del gobierno de la FAA. Yo era el jefe de división. Solo estaba 3 o 4 puestos debajo del almirante. Fui premiado con la insignia de misiles guiados de las Fuerzas Aéreas. Fui el primer oficial fotográfico de la Fuerza Aérea en obtener lo que ellos llaman insignia misil. Así que olvidé quién había llamado y él dijo, tenemos un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Y él dice, bueno, es ese ovni. No estábamos lanzando armas nucleares reales, estábamos lanzando ojivas falsas. Eran del mismo tamaño, forma y dimensión y peso. Estábamos mirando hacia el suroeste, y el misil salió de pronto a través de la niebla. Simplemente fue hermoso, entonces grité, ¡ahí está! Entonces nuestros compañeros con nuestra montura de rastreo M45 con lentes de 180 pulgadas lo obtuvieron. Mandamos la cinta de vuelta a Vandenberg. Una aeronave japonesa 747 venía del noroeste, cruzando el territorio de Alaska. Llamo y pregunto al controlador aéreo si había tráfico en la altitud en que se encontraba. ¿Tienes tráfico frente a nosotros? Ok, no tenemos, hemos confirmado, no tenemos aeronaves militares trabajando ahí arriba. Su radar está detectando un objetivo. Él ve este objetivo con sus ojos, y el objetivo, la manera en que lo describe. No podemos identificar el tipo. Es bastante grande. Una gran bola, con luces a su alrededor, y creo que dijo que era como 4 veces más grande que un avión 747. Fui llamado a la oficina del comandante Mansman, en la primera sede estratégica de la división aeroespacial, y el comandante Mansman dijo, mira esto, hubo un lanzamiento desde 1 o 2 días antes en Big Sur. Vimos esa etapa consumirse, la segunda también y la tercera. Y ahí estaba ocurriendo. Y algo más entró a cuadro. Voló hacia adentro así. Dispara otro rayo de luz. Da la vuelta así, y nosotros vamos así. Dispara otro rayo de luz, va hacia abajo así, dispara otro rayo de luz y después se va de la misma manera en la que vino. La ojiva se desploma. Trajeron a 3 personas del FBI. 3 personas de la CIA y 3 personas del equipo de estudio científico de Reagan. Y no sé quiénes eran las demás personas. Cuando terminaron, les hicieron jurar que nunca divulgarían lo que había pasado. ¿Quién dijo eso? Fue una persona de la CIA.
Bien, yo vi eso. No importa lo que digan los demás sobre el asunto. Yo lo vi en vídeo. No me importa lo que Phil Klass opine. Él no estaba ahí, yo sí. Él dijo que esta es la primera vez que tienen 30 minutos de datos en el radar de un ovni. Él dijo, nunca jamás hablarán sobre esto. Hasta donde ustedes saben, esto nunca pasó. Así que dije, sí, señor. Y esa fue la última vez que hablé del asunto en 18 años. Yo tenía el vídeo original que yo grabé. Y tenía el reporte del piloto. Y tenía el primer reporte de la FAA. Tenía todo sobre la mesa. Ellos nunca preguntaron por esas cosas, así que no se las di. Yo sé sobre algunas cosas que hice en servicio, de las cuales no te voy a contar ahora mismo porque son súper secretas y podría meterme en problemas si hablo sobre ellas. Si analizas lo que el comandante Massman dijo, tú dirás que esto nunca pasó. Bueno, eso no es secreto, ¿o sí? Y yo era parte de una pantalla de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante 18 años. Pero ¿a quién le dices que estuviste en un incidente ovni sin que te miren y piensen que estás loco? Lo que fotografiamos ahí me afectó el resto de mi vida e impactó de gran manera mi entendimiento del universo y sobre la manipulación gubernamental de nuestras mentes. Ahora, con el testigo de su lado, Dr. Greer tenía el poder de atacar a Washington de nuevo. No estamos solos. Este es el mensaje que un grupo de pilotos científicos y actuales oficiales del gobierno quieren que el Congreso escuche. 21 miembros de este grupo ya han testificado en Washington sobre lo que conocemos como el proyecto de divulgación. Y teníamos solamente voluntarios organizando el evento, y nadie del staff tuvo paga. Así que cuando la gente mira todo ese periodo, no teníamos oficina, secretaría ni staff pagado. Pero lo logramos. Doctor Stephen Greer encabeza el proyecto de divulgación, un grupo que colecta información de personas que dicen haber encontrado formas de vida extraterrestre. Hace 20 años, en 1980, era un especialista en seguridad, asignado en la RAF, en Bentwaters. Objetos incursionaron sobre nuestro WSA, dispararon pequeños rayos de luz sobre ellos y posiblemente los afectaron negativamente. Habían cuerpos involucrados con algunos de esos choques, aunque algunos estaban vivos. ¿Qué planean los miembros hacer con su información? Ellos esperan que el Congreso y el presidente presten atención. Les estamos pidiendo al Congreso de Estados Unidos y al presidente Bush que avancen hacia una indagación oficial y divulgación sobre este tema. Aquellos que no quieren creer en ti nunca van a creer de ninguna forma, así que no importa, eso no cambia la verdad de las cosas. Un portavoz del Comité de Ciencia, Tecnología y Espacio del Senado dijo que no hay audiencias planeadas en el Congreso en este momento. Elaine Quijano, desde CNN Noticias Titulares. Estoy ante ustedes y Dios Todopoderoso el día de hoy. Les digo lo siguiente. Si el Congreso me llama y dije, ¿testificarías en detalle lo que sabes? Estoy aquí hoy, preparado y listo para hacerlo. Los gobiernos nunca deben de mentirle a la gente. Gracias. El número de personas que el Dr. Greer consiguió para apoyarlo fue monumental. En un mundo perfecto, e incluso de esta proporción, con esa cantidad de cobertura, hubiera sido suficiente para comenzar un movimiento legítimo. Pero claro, difícilmente vivimos en un mundo perfecto. El 11S se convirtió en la madre de todas las noticias y cambió por completo las reglas del juego. Para todos. Miedo, pánico y lucha fueron introducidos en la conciencia del público. ¿Con qué fin? No irás tras Al-Qaeda, pero en cambio, invadir la nación soberana de Irak. Dado tan drástico tropiezo por parte del gobierno de Estados Unidos, dirigido por una familia del petróleo, la pregunta para la mente de algunos es si ese desastre fue explotado o no, o peor, diseñado.
El Golfo de Tonkin y la Guerra de Vietnam, Chiang Kai-shek y la Guerra de Corea. Las operaciones falsas no son nada nuevo. Sin embargo, de acuerdo con algunos, la última carta a jugar aún está por llegar. ¿Cómo haces creer el complejo industrial de $1 trillón del que Eisenhower nos advirtió? ¿En un programa de $2 o $3 trillones? Por ahí fuera. Von Braun propuso durante sus últimos años de vida, sus años de agonía, sobre educar al público y tomadores de decisiones sobre armas espaciales. Primero los rusos eran los enemigos contra los que construiríamos armas espaciales, luego se identificó a los terroristas, y eso siguió pronto. En el 77 estaba en una junta, en Industrias Fairchild, y en el cuarto habían muchas gráficas en las paredes, con enemigos, enemigos identificados, nombres de personas de las que nunca había oído hablar, nombres como Saddam Hussein y Gaddafi, pero estamos hablando en aquel momento de terroristas potenciales. Nadie había hablado de esto antes. Y ellos continuaron la conversación sobre cómo iban a antagonizar a estos enemigos y que en algún punto iba a haber una guerra en el Golfo. De acuerdo a estos teóricos, después de que el complejo industrial militar tuviera su guerra contra el terrorismo, el próximo enemigo que el Dr. Von Braun identificó en la Tierra serían fanáticos de países tercermundistas. Pero sin más enemigos, la gente sería pronto educada para mirar al espacio. El próximo enemigo eran asteroides. Ahora, a este punto, solté una pequeña carcajada la primera vez que lo dijo. Asteroides contra asteroides. Vamos a construir armas espaciales. Y lo más gracioso de todo fue contra lo que llamó alienígenas extraterrestres. Esa sería la última carta a jugar. Una y otra vez. Durante los 4 años que lo conocí y daba sus discursos por él, él traería a flote esa última carta. Y recuerda, Carol, todo es una mentira. 99% de toda la información disponible al público sobre este tema es desinformación bien construida, designada para asustar a la gente, para apoyar la siguiente fase en una guerra global. Ahora, este tipo de corrupción es porque las únicas cosas que se hacen al respecto son cosas que muestran paranoia y temor y el complejo industrial militar. Ocasionalmente pienso lo rápido que nuestras diferencias a nivel mundial desaparecerían si estuviésemos frente a una amenaza alienígena fuera de este mundo. No creo que estemos avanzando si intercambiamos, tú sabes, guerra ideológica de una etnia o religión o sistema económico en un conflicto interplanetario, porque eso significaría a no sobrevivir. Y B, sería aún peor en términos de galvanizar el mundo con una estructura militar. Ese ha sido el principio central de organización de nuestra sociedad, por algunos cientos de años en realidad. Es difícil de probar concretamente que el 11S fue un pseudoataque, porque las personas detrás de ello son tan buenas cubriendo sus huellas, especialmente con la complicidad de los medios. Si tuvieras trillones de dólares, serías muy bueno en eso también. Un día antes del 11S... El adversario está cerca de casa. Es la burocracia del Pentágono. De acuerdo con algunos estimados, no podemos rastrear $2.3 trillones en transacciones. De acuerdo con el controlador general de los Estados Unidos, hay serios problemas administrativos financieros en el Pentágono. Año fiscal 1999, 2,3 trillones desaparecidos. Y el Departamento de Defensa es la razón número uno de por qué el gobierno no puede balancear sus cuentas. Me gustaría que respondieras a las preguntas que te he planteado. He olvidado cuál era la segunda pregunta. ¿Cómo hace uno para utilizar $1 billón sin reconocerlo, o $10 billones de impuestos sin reconocerlo, en muchos casos al final del año fiscal, cuando hay lo que llaman sobras de dinero? Puede que sepan o no. Ese dinero puede, de hecho, ir al programa de acceso especial. Hay dos principales tipos de programa de acceso especial: reconocido y no reconocido, o USAPs.
Esos programas son totalmente ocultados de los libros y son capaces de vaciar dinero para ser un mecanismo de perpetuo autofinanciamiento. Ciertos USAPs son clausurados y también manejados y controlados por contratistas privados. Así que disfrutan la protección secreta, solo permitida a corporaciones privadas. Virtualmente no hay vigilancia de alto nivel del gobierno para este tipo de USAPs. En muchos casos oficiales no electos, incluido el presidente, no tienen conocimiento de que incluso un USAP en particular existe. Entre 1947 y el 49, el gobierno aprobó el Acta Nacional de Seguridad y el Acta de la CIA. Estas leyes permiten a la comunidad de inteligencia retirar dinero de cualquier agencia sin ninguna divulgación. Esencialmente dinero que podía ser robado de cualquier programa y ningún oficial electo se enteraría. Gran vista de la cavidad ocular, muy diferente cavidad ocular. Y esa es otra cosa que los científicos que han mirado esto en Stanford han comentado. Si miras a esta criatura y miras la bóveda craneal, lo larga que es, que el tamaño de los ojos va hacia arriba, es al menos 3 veces comparable al de ser humano. Una de las cosas sobre las que el doctor Lachman habló fue sobre el aspecto de la cabeza y el cráneo. No fue algo que él estuviera acostumbrado a ver, y fue bastante interesante y de alguna manera emocionante que las características asociadas que esperarías encontrar en un síndrome de esa naturaleza no fueron encontradas. El doctor Lachman declinó cordialmente una entrevista ante la cámara, sin embargo cumplió con su promesa de escribir un reporte completo. Este espécimen no cae en ninguna categoría conocida para mí de desorden o síndrome. En muchos aspectos, la proporción de la espina y las extremidades es normal. Las mayores anormalidades parecen ser, uno, el tamaño del espécimen, hipoplasia a la mitad de la cara y subdesarrollo de la quijada, y que el espécimen tiene únicamente 10 costillas. Humanos tienen 12 normalmente, raramente 11. Uno de los aspectos más sorprendentes de esto es cuando estudiamos la densidad de los huesos. Una de las características de los fetos que un especialista observa es lo que se llama placas de crecimiento o la unión epifiseal de, por ejemplo, las rodillas. El shock, creo, y la sorpresa fue, y la absoluta certeza del doctor Lachman, era que este espécimen es entre 6 a 8 años de edad. El shock fue que este espécimen claramente no era fetal. ¿Cómo explicas que algo de 6 pulgadas de alto sobrevivió cierta duración de tiempo que le permitiera sobrevivir hace 100 a 1000 años? A pesar de varios intentos de medios nacionales y locales de cubrir la historia del espécimen, nadie publicó la noticia. Y lo que más me sorprende son los medios. Mientras están tan comprometidos con esto, ellos no se atreven a nada más que a seguir la línea de la compañía, ¿cierto? Siendo la línea de la compañía una serie de mentiras. Este es un documento que habla de un programa actual de la CIA y dice que la Oficina de Relaciones Públicas tiene relaciones con reporteros de cada uno de los mayores servicios de cable, periódicos, semanales y redes de televisión en la nación. En muchas instancias hemos persuadido reporteros a posponer, cambiar, sostener o incluso deshacerse de historias. Eso pudo haber afectado la seguridad nacional negativamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? La CIA no tiene mandato en asuntos domésticos. El FBI es doméstico. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde estamos ahora? ¿Estamos en un pan y circo? Esta es una frase usada para describir la creación de la aprobación pública, no a través de una excelente política pública, sino a través de diversión y distracción. No lo voy a hacer, lo siento. Me estás volviendo loco. Eso es ridículo. Mantén a la gente gorda. Manténla feliz, manténla desviada y manténla entretenida. Con shock y tonterías. Eso es desafortunadamente la clase de cosas que han tomado lugar en las noticias e información. Así que lo que vemos hoy es un mundo en el que la percepción está siendo administrada por tan solo 5 grandes corporaciones mediáticas que controlan colectivamente revistas, periódicos,
sitios web de noticias corporativas, estaciones de televisión, películas, documentales. ¿Quién son estas personas? ¿Quién podría estar detrás de la cortina? ¿Quién podría estar controlándonos tan efectivamente? Un gobierno sombrío con su propia fuerza aérea, su propia fuerza naval, su propio mecanismo de financiamiento y la habilidad de perseguir sus propias ideas de interés nacional, libre de cheques y cuentas y libre de la ley misma. Majestic 12 es real, el célebre MJ-12, el cual ya no se llama MJ-12. Estoy tratando de descubrir el nuevo juego. Básicamente es un grupo de vigilancia entremezclado con el Consejo de Seguridad Nacional y el Grupo de Planificación Nacional de Seguridad. Ellos tienen absoluto control, ellos no tienen vigilancia por parte del Congreso. Ellos responden ante nadie. Cualquier actividad que esté sucediendo, en la medida que eso es el grupo clandestino, el grupo cuasi-gobierno, un cuasi-privado grupo, es sin ningún tipo, en la medida de lo que puedo decir, de vigilancia de alto gobierno. Y eso es una gran preocupación. Damas y caballeros, la misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y hay un grave peligro, pues nos oponemos alrededor del mundo por una monolítica y despiadada conspiración. Eso se basa principalmente en infiltración, en vez de invasión, en subversión, en vez de elecciones. Sus preparativos están ocultos, no publicados. Sus errores son enterrados, no expuestos. Sus disidentes son silenciados, no alabados. En un sistema que tiene reclutados vastos recursos humanos y materiales enfocados a la construcción de una máquina altamente eficiente que combina militares, diplomáticas, inteligentes, económicas, científicas y operaciones políticas. Y somos como personas, inherente e históricamente, opuestos a sociedades secretas, a juramentos secretos, a procedimientos secretos. Quiere coger un trocito muy pequeño de la costilla, pero no quiere. It's got too much tissue on it. They actually want a piece of the bone from at least a, like a 0.5 of a millimeter in. Como medio milímetro de. Tomamos material de dentro del cráneo. También dos recortes de las costillas delanteras de este ser. Y fuimos capaces de ver con ayuda del microscopio de disección que en efecto tenía médula dentro del hueso. Así que significa que debe haber buen material genético ahí dentro. Fue realmente conmocionante. Imagina, tú sabes, dos grandes hombres aquí, tratando de operar en este ser de 30 centímetros de largo. Pero lo hicimos. El análisis de ADN está siendo realizado por algunos de los mejores del mundo, pero incluso los mejores del mundo tienen que ser corroborados. Es por eso que lo estoy haciendo en tres diferentes instalaciones. Así que, de hecho, hicimos cuatro pruebas. Hice una prueba con mi propia sangre, una cantidad muy pequeña, solo 100 microlitros, y dos vacías. Solo tenían agua en ellas, porque eso sería en esencia un control de contaminación. Y también, por supuesto, la muestra misma. Realmente, el primer resultado importante fue ver si en efecto había ADN o no, el cual fue aislado. Y el verdadero shock para mí fue cuando obtuve la cantidad de ADN de la muestra. Fue una cantidad mayor a la esperada originalmente. Lo que tienes a la izquierda es lo que llamamos escalera de ADN. Esta es una medida estándar. Esta del final es en realidad mi ADN y tiene un tamaño esperado de distribución, así como algunas bandas. Validando las medidas originales, está en este análisis, que básicamente muestra que tenemos una buena distribución para la muestra de ADN.
Cuando nosotros los físicos buscamos civilizaciones alienígenas, no buscamos pequeños hombres verdes. Buscamos consumo de energía. Buscamos por tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de civilizaciones. ¿Qué somos? Somos tipo 0. Obtenemos nuestra energía de plantas muertas, petróleo y carbón. Alrededor del año 2100, vamos a convertirnos en una civilización tipo 1. Y vemos el comienzo de eso ahora. ¿Qué es el Internet? Internet es un tipo 1 de sistema telefónico. Imagina, si puedes, sentado con tu café por la mañana, para leer el periódico del día. Bueno, no es tan descabellado como parece. Información ha sido largamente controlada de arriba hacia abajo. Lo que estamos viendo ahora es la diseminación de descubrimientos provenientes desde las raíces, y no de arriba abajo, de una autoridad centralizada que tiene la autoridad de decir: esto no se va a hacer porque no creemos que sea cierto, esto se va a hacer porque encaja con lo popular. Cuando queremos formar un equipo nuevo en un país nuevo, todo lo que tenemos que hacer es contactar con alguien ahí usando Internet, y de pronto son miembros del grupo. De este colectivo en línea, parece convertirse en una comunión real. Gente de todas partes reuniéndose en grupos para investigar ovnis, con seguridad en los números, contra el ridículo y la desinformación. Lo que encontramos en el pasado, pero no teníamos muchos datos. Con la llegada de las computadoras personales e Internet, hemos sido capaces de colectar la información y analizarla a través de más de 200 datos que nos permiten ser capaces de comparar y ver exactamente lo que está pasando y cuáles son las tendencias. Nick Pope es nuestro invitado. Él hizo esta información pública. Él también está a la cabeza de los proyectos del ministro de Defensa OVNI. Así que si alguien sabe, creemos que eres tú, Nick. El ministro de Defensa está en el proceso de desclasificar y publicar su archivo por completo, de documentos OVNI de muchas décadas atrás. Es interesante y digno de mencionar que mientras el gobierno británico está publicando sus archivos, el presidente Obama, quien prometió lo mismo durante su campaña, aún no lo ha hecho. Van a ser 15 años. 15 años esta primavera, Dios mío. Descubrí, tú sabes, después del proyecto de divulgación, vamos a revelar esta información y podremos seguir adelante con la vida. ¿Cómo le hacemos para seguir tocando puertas? ¿Dónde encontramos la fuerza para seguir adelante? Cuando crees que eres la única persona que tiene el conocimiento, te vuelves marginado. Steve fue pieza clave en reunir un gran grupo que había estado involucrado en este tema y que por primera vez se dieron cuenta de que no estaban solos, tratando de progresar en el tema. Los gobiernos, bueno, hemos descubierto que no han ido lo suficientemente lejos, así que hemos decidido como personas usar los protocolos CE5 para formar nuestro propio movimiento y hacer lo que los gobiernos no están haciendo. Pensamos en esto como el movimiento revelación de la gente. Y sentimos que es importante crear un esfuerzo que sea global, lo cual hemos logrado. Mi nombre es Mark Benz y él es Rex. Estamos en Bodega, California, y estamos haciendo CE5. Mi nombre es Jeff Beard y aquí en Winchester, Virginia, estamos haciendo CE5. Mi nombre es Peggy Brewster y aquí en Middleton, Estados Unidos de América, estamos haciendo CE5. Tenemos 1.150 equipos embajadores de CE5, los cuales están esparcidos por 52 países. Mi nombre es André y aquí en Suecia estamos haciendo CE5. Aquí en Alemania estamos haciendo CE5. Aquí en Burlington, Ontario, Brisbane, Australia. Desde Chester, Virginia, Hamilton, Ohio, estamos haciendo CE5. CE5. Es Leo Ortiz. And here in Vancouver, British Columbia. CE5 contacts to Mars. CE5. We're doing CE5. Y la razón por la que pienso que esto es tan importante es que no solo crea la base del conocimiento, pero también le da potencia a este concepto de iniciar un nuevo patrón de contacto pacífico. Y eso es algo que ningún otro grupo estaba haciendo en la Tierra. Ciertamente no lo está haciendo el Departamento de Estado.
ni el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Parece ser que solo se necesita una persona para hacer contacto, pero cientos de voces alrededor del mundo es una llamada que no puede ser ignorada. Y de la misma manera con la innovación, mientras más cabezas en juego, es más probable encontrar una solución. Hay muchas, muchas tecnologías de las cuales la gente ha hablado. Muchas maneras de llegar a la cima de la montaña. Tenemos tantos modos de convertir energía cuántica de vacío o energía de punto cero. Algunas personas creen saber cómo hacerlo, pero una cosa es hacerlo teóricamente. Ese es un paso, y después hay que hacerlo experimentalmente, y esa es la parte difícil. Aquellos que se oponen a nuevas tecnologías energéticas podrán amarrarle las manos a cientos de inventores, pero ¿cómo podrán enfrentarse contra decenas de cientos? El miliamperaje de salida es mayor que el miliamperaje de entrada. Es un claro indicador de sobreunidad. The sky's not blue and the field's not green. Wait for me. Cuando oscilas o haces vibrar un campo magnético, hay un efecto en el campo de gravedad. ¿Y cómo hacer esa unión? Es lo que queremos lograr, es así como lo entiendo. Las ecuaciones de Maxwell están en ese término, y lo que pasa es que va a suceder justo ahí. Segundo intento de Morningstar con el dispositivo antigravedad. Este canal de aquí representa revoluciones por minuto. Estas están representando el peso que estamos midiendo en las celdas cargadas. Cabezal de vapor lleno. Cuando observamos nuestros datos, perdemos 7% del peso. Movemos esta cosa y pierde peso. Debo estar generando ondas de gravedad. Aunque el dispositivo mantiene su forma y tamaño, en términos de dimensión, está perdiendo masa. Si es que eso es una posibilidad, si está pasando, entonces ciertamente está afectando al tiempo en una forma muy local. Al mirar nuevas tecnologías, puedes encontrar nuevos aspectos comerciales para mejorar nuestra sociedad. Deberíamos estar buscando un contundente avance en esta tecnología dentro de los próximos 10 años. Estamos al borde de desarrollar un sinnúmero de sistemas de propulsión potenciales que nos llevarían fuera de nuestro sistema solar. Creo que vamos a vencer a la NASA en llegar a la meta. Me gradué de la escuela de la UCLA en ingeniería en el 76. Me llegó un volante de la escuela de ingeniería invitándome a una lectura dada por Ben Rich. Ben Rich era el director de Lockheed Skunkworks durante 16 años. Él no vio un número de USAPs que era secretamente administrado en Skunkworks, incluyendo el más notable, desarrollo del avión de sigilo F-117. Ben compartió un conjunto de diapositivas, alrededor de 40, cada una con cosas diferentes, empezando con el avión espía U-2 hasta el avión de sigilo. En aquel entonces mencionó que no podía hablar de las otras cosas secretas. Pero al terminar de hablar, tenía una diapositiva de un disco negro, volando hacia el espacio exterior. Y terminó su charla con estas palabras: tenemos ya la tecnología para traer extraterrestres a casa. Así que debes tener la visión y tener el coraje de ir más allá. Y hacer algo de valor. Y nosotros tenemos que ir más allá de nuestro entendimiento. Y le hicimos preguntas acerca de eso. ¿Qué querías decir con lo de los extraterrestres? Ben compartió tres grandes cosas que creo son dignas de investigar por investigadores de todo el mundo en este momento. La primera es que tenemos que encontrar de alguna manera la capacidad de hacer viajes interestelares. Es sabido. El segundo punto es que hubo un error en las ecuaciones. Mi sospecha es que probablemente
Las ecuaciones de Maxwell para la teoría electromagnética eran erróneas. La tercera cosa que dijo era, ¿cómo funciona el ESP? Y yo estaba realmente sorprendido, porque no sabía qué decir. Entonces balbuceé, no sé, todos los puntos del tiempo y el espacio están conectados. Me miró a los ojos y dijo, así es como funciona. La historia nos ha enseñado que la simple innovación tecnológica puede no ser suficiente. Debemos encontrar una forma de vencer a la represión. Ya obtuvimos resultados reveladores hace apenas un par de meses con una batería de titrio. Una compañía ha encontrado una forma de comercializar una unidad, pero es muy pequeña. Está diseñada para un circuito integrado o algún otro componente pequeño. Esto es una buena señal, porque demuestra que la forma de introducir nuevas tecnologías de energía es por medio de la versión pequeña. Si tienes un dispositivo revolucionario de energía, tienes que introducirlo de esa forma para que no parezca una gran revolución. La ciencia está en constante cambio, incluso en los 60s. Pensaron que la biorretroalimentación, por ejemplo, era imposible, pero ahora, por supuesto, sabemos que es una afirmación absurda, ya que incluso tenemos juguetes en el mercado que le permiten a las personas, ya sabes, jugar con la biorretroalimentación. Estas ciencias han estado aquí por décadas, han sido mantenidas en secreto despiadadamente por la cleptocracia de lo que llamamos petrofascistas, esa gente que está determinada a mantener el poder centralizado en el petrodólar, el sistema del petróleo, gas y el carbón. Y eso es lo que produce la escasez, porque es un juego de suma cero. Pero cuando nos salimos de este sistema y creamos uno nuevo, se crea un nuevo orden macroeconómico y la escasez desaparece. Después de años de decepciones, el Dr. Greer y su equipo están intentando construir un laboratorio de investigación en Virginia, donde los científicos e inventores con prototipos funcionales tendrán un lugar seguro para seguir desarrollando. Los resultados de ADN y la secuenciación están listos para el análisis. Este es un ejemplo del proceso análisis, usando lo que llamamos un buscador de genoma. Es más o menos una representación esquemática de los cromosomas a una muy alta resolución. Así que la secuencia de mitocondrias obtenida nos dice con mucha certeza que la madre era una indígena de la región chilena y su haplotipo es el B2A. Otro factor que arroja el análisis, sin duda, es que su género es masculino. Tiene lo que llamamos material de cromosoma Y. De hecho, tiene un cromosoma Y completo. Diría, murió el siglo pasado. Solo si tuviera que dar un tiempo aproximado. Lo que puedo decir con absoluta certeza es que no es un simio. Correcto, es humano. O tan cercano a un humano, más cercano a un humano de lo que son los chimpancés. Pero cuando cuentas el número de mutaciones que notamos, lo que vemos es más de lo que se esperaría de una simple división celular. Cuando el secuenciador está generando estas lecturas, lo hace de manera casi aleatoria. ¿Qué es lo que hace este programa, programado y diseñado por la gente? Toma cada una de estas pequeñas, ya conocidas, y todo lo que no empata es colocado en un archivo. Y te dice, esto no es conocido. En cierto punto, cuando suficientes secuencias han sido empatadas, me siento con confianza de decir, ok, esto es humano, ¿no? Si no tengo cuidado y no veo lo que se fue al archivo de lo desconocido, lo que la computadora descarga, podría literalmente estar desechando lo más valioso. Lo que hemos hecho ha sido regresar a esos datos y encontrado así varios cromosomas y piezas de cromosomas en la parte superior que nos han dejado con una interrogante muy extraña. Cierto, aquí tenemos este ser de 15 centímetros, vamos a llamarlo humano, ¿cierto? Porque hasta ahora así lo indica su ADN, al menos de la forma en la que lo estamos analizando. Este gen PCNT, reconocido por su asociación con el enanismo, no está presente, no tenemos ninguna mutación, vivió de 6 a 8 años. Obviamente respiraba, comía, metabolizaba, y no estaba viviendo en un entorno donde habría suficiente atención médica para atenderlo y permitirle vivir tanto tiempo,
Esto me crea más preguntas. ¿De qué tamaño pudo haber sido cuando nació? Puedes explicarlo genéticamente, diciendo que fue algún tipo de envejecimiento acelerado, que algo causó que los huesos crecieran anormalmente rápido, el gen asociado con la progeria tampoco está presente. El siguiente problema es, por supuesto, las costillas y el número de costillas en el espécimen. Solo tiene 10 cuando debería tener 12. Así que no hay mutaciones específicamente asociadas con este fenómeno tampoco, porque es un fenómeno muy extraño en sí mismo. Todos sus dedos son normales. Sus manos son normales. Tiene deformaciones en la cara. Tiene hipoplasia en la mitad de la cara y un cráneo realmente grande. En resumen, creo que no hay genes asociados con la o las mutaciones o las anomalías observadas en el espécimen. No hay mutaciones reconocibles que puedan empatar con las ya conocidas. Aun cuando creemos saber lo que podría causar irregularidades, no lo encontramos en su genética. Esto nos deja la siguiente pregunta: ¿qué está causando dichas anomalías? Así que aunque intente responder esto pensando que el ADN sería la respuesta, en realidad me hizo descubrir que en el contexto de las grandes preguntas biológicas hay otros niveles de control que necesitan ser estudiados y respondidos en ARN, la epigenética, etc. Y cosas que ni siquiera se nos han ocurrido aún. Así que si solo observo su par base, 19.800.000, en este borde de la región abierta, puedo ir hasta aquí. Y ahora estoy en el 21.000 o 22.000. La respuesta no está completa aún. Y no es tan fácil como pensé. Pensé que al principio lo sería. Estos son básicamente 2 millones pares base de ADN donde nada parece encajar. Realmente es como las sociedades funcionan. Intentan clasificar las cosas, meterlas en cajas. Literalmente diseñamos un programa que hace exactamente eso, intenta meterlo en cajas. Parece que no está siendo muy eficiente, la gente lo consideraría inútil. Pero creo que sabemos que hay muchas otras características del ADN que hay que considerar. Está expreso y obviamente debemos ser cuidadosos de no dejar a nuestro instinto o al programa diseñado con base en ese instinto tomar decisiones por nosotros. Para mí, sobre todo, ha sido fascinante, mucho más que un ejercicio. En cuanto haya recolectado suficiente información de forma que otra gente pueda utilizarla y sea aceptable para publicarlo, lo voy a poner en Internet. Ya sabes, no tengo los recursos para estudiarlo desde cada ángulo posible. Pero, ya sabes, tal vez haya alguien que escuche y se intrigue lo suficiente para analizarlo él o ella misma. Quizás vean algo que yo no pude ver. Grandioso. Si material adicional de esto sale a la luz, yo seré el primero en la fila para secuenciarlo. Porque todas las apuestas están en el aire. Quiero decir algo más, pero por otro lado, no quiero ser vulnerable a, ya sabes, ataques. Esta búsqueda puede aportar grandes revelaciones sobre la vida en el universo y sus orígenes. ¿Qué es este ser? ¿Será el eslabón perdido de la evolución? ¿Será una especie antes completamente desconocida? ¿O simplemente una enfermedad no descubierta? ¿O tal vez es un ser extraterrestre de otro mundo? Cualquiera que sea el caso, esto empuja los límites de conocimiento científico humano. El doctor Gary Nolan ha establecido su nuevo precedente para la investigación científica y de rigor en el terreno de lo aparentemente imposible. Now,
A día de hoy, tenemos más de 4.000 casos de vehículos extraterrestres. Aterrizando en el planeta, 3.500 casos de encuentros con pilotos, más de 5.000 documentados del gobierno de los Estados Unidos y cientos de miles de páginas de evidencia de 14 países diferentes que han hecho públicos sus archivos. Todo esto después de 11 años de trabajo en el proyecto de divulgación. Aún así, esto no ha aparecido en el telediario de la noche en la CNN. Y probablemente es una de las cosas de mayor relevancia ocurriendo ahora en el planeta. Si no exploramos nuestras opciones, vamos a perder el tren. Y este puede ser el motivo por el cual el mensaje de Eisenhower no fue miel sobre hojuelas. Era un llamado a la gente a escupir el pan, ignorar el circo y tomar acción. Solamente por medio de una ciudadanía alerta y consciente podremos impulsar el balance entre la gran maquinaria de defensa de la milicia y el complejo industrial y nuestras metas y métodos pacíficos. La presa se está desbordando y estamos empezando a observar países alrededor del mundo revelando la información que saben. Es un hecho absoluto. Desde el 2001, 24 países han abierto sus archivos relacionados con ovnis al público. Países como Australia, Reino Unido, Vaticano, Alemania, Rusia y Canadá. Los Estados Unidos no son parte de esta lista. Lo que tenemos que hacer es trazar el camino para estos líderes. Porque si la gente guía, los líderes van a seguir. No tendrán otra opción. Y no se trata de derrocar al Pentágono, se trata de dejarlo atrás. Mi meta al comenzar esto era hacerlo de tal forma que yo no fuera indispensable, que hubiera suficientes personas capaces de seguir sin mí. De esta forma realmente no importa si yo amanezco muerto un día. El futuro está aquí. Tenemos la tecnología. Este contacto está sucediendo. Y si no llegamos a unirnos, lo que vamos a encontrar es que trabajando juntos podemos crear un mundo maravilloso. Si cada uno de nosotros le contara a cada persona que estamos siendo visitados por vida inteligente, que tenemos tecnologías para formar un mundo diferente, dejaríamos de ser esclavos de la macroeconomía. Este es el destino de la humanidad. Muchas gracias. Dios los bendiga. Thank you. Hemos aprendido lo siguiente. Estamos parados en el precipicio de una nueva era. El poder está en las multitudes, pero solo cuando éstas actúan como uno mismo. Así es como se logra resonar. Podemos unirnos en una ciudadanía responsable, en contra de las fuerzas que intentan dividirnos, o uniéndonos conscientemente para conectarnos con los seres que están buscando comunicarse con nosotros. Para poder alcanzar el éxito en esta aventura a la que llamamos vida, tenemos que caminar como uno solo. El doctor Gary Nolan continúa analizando el ADN del humanoide de Atacama. Asimismo, sigue trabajando para publicar los resultados totales de su investigación. Si quieres seguirla, puedes visitar la página que aparece arriba. El doctor Steven Greer continúa guiando grupos del CSETI.
Su iniciativa Sirius de tecnología e investigación está ubicada en Virginia y funciona como laboratorio. Sirius. Show you.